Hola, niñita. Bueno, Dios. Me asusté, pero yo después de desayunar me pienso acostar un rato para después bañarme. Ya. Creo que ya fue suficiente y me voy a bañar porque, aparte de ese video que están viendo, hoy mismo se graba. ¿Qué día es hoy? Hoy es 9 de abril, hoy mismo también se graba reaccionando a jugadas de mis suscriptores. Así que me tengo que venir huevo. Nada, pues no me voy a bañar. ¡Ya! Así que hoy tengo. Pues listo, aunque pues pueda parecer que no. Pero ya me vaya llegando todo fresco, todo limpio, todo clean. Y ahora sí, antes de empezar a grabar lo de reaccionando jugadas de suscriptores, tengo que enviar unas tareas. Bueno, se tienen que enviar mañana, pero pues una vez las voy a enviar para que mañana no ande con las prisas. Y también tengo que enviar unas fotos de unas actividades que tuvimos haciendo, así que pues bueno, ya les dije, van a andar acompañando porque no queda, güey, a chingar, nada, te creas, crack. Bueno, aquí es donde ocurre toda la magia, todo este desastre aquí. Pero antes de empezar, me es importante servir mi botella de agua. Listo, aquí está mi botella. Yo, vaya crimen se ha cometido aquí. Yo creo que alguien se está muriendo. Como siempre. Calentando un poquito la gente en mi silla. ¿Alguien ve normal esto? O sea, mi Miu. O sea, flojera mil, total. Me gustaría ser un gato. Lo que siempre hago es que la paso a mi cama y ahí se queda durmiendo, así que eso es lo que vamos a hacer. O sea, ay, te estiras, o sea, todavía. Hija de tu madre. A ver, vente para acá. Mi Miu, te voy a pasar a mi cama, Ven, pichu. Te vas a pasar mi cama. ¿Te paso mi cama? A ver, ¿no te muevas, eh? Y ya, con un pedacito de pastel me la llevo para mi cama. Estoy registrando mi desayuno porque para estos tiempos de cuarentena estoy todo contra luz, seguro no me veo nada. Pero bueno, para estos tiempos de cuarentena en los que pues no estoy entrenando tan formalmente, bueno, o sea, no sé cómo decirlo, tan activamente como antes, llevo un control de calorías. Esta aplicación se llama MyFitnessPlan, creo que es, bueno, es de Under Armour, creo, y vas, o sea, tú pones tus cosas de cuánto pesas, cuánto mides, cuánto quieres pesar, cuánto pesas actualmente. Y te pone como una meta o un límite diario de calorías. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya puse mi desayuno, que es un vaso de leche y una quesadilla. Y ya te va poniendo cuántas calorías restantes te quedan del día y pues para lograr ese objetivo. Así que pues, si ahorita tú también andas en las mismas, te lo recomiendo mucho. Y ahora sí, vamos a hacer mis cosas de tarea. Pues listo, ya puse mi tarea, así que voy a darle a entregar con mucha suerte. Esperamos que sea bien y... ¡Listo!
Primera tarea entregada y ahora miren, les muestro. Estuve teniendo unas clases en línea y entonces, pues obviamente como que tomábamos nuestros apuntes, que si no sé qué, que si la tarea, que si tuki, que si tuki, que si taca. Y pues tengo que ponerles mi nombrecito a cada hoja y tomarles una foto y subirlas a una carpeta de Drive que la maestra nos dijo. Entonces pues es lo que voy a hacer ahorita. Una técnica que uso para pasar las cosas a la computadora, se las envío a alguien de confianza, a alguien que no le importe que le envíe cosas. Y ya después en WhatsApp web, ya lo descargo yo. Vamos a ir abriéndolo mientras se lo voy enviando. Yeah. Y bueno, pues ahorita ya que se me secó un poquito el cabello, yo me voy a peinar. Y mientras pasa estas cosas para después empezar a grabar. Oh, sí, así que nos vemos. O sea, esto lo... Bueno, o sea, esto lo van a ver como diferente porque uso la misma cámara para grabar. Así que yo creo que a partir de ahora voy a cortar porque después de esto ya voy a grabar. Y entonces pues ya sabrán, este video lo voy a subir antes, según yo, del de reaccionando a juegos de suscriptores. Entonces es una movida ahí de... No sé, tal vez nadie lo vea porque a nadie le interese. Pero bueno, no sé, tengo que hacer algo, ¿sabes? Adiós. Ya todo peinado, ya todo listo. Y ahora sí, chicos, vamos a empezar. Bueno, voy a empezarles a contar un poco de cómo es el proceso para grabar esto de reaccionando jugadas a suscriptores. Mucha gente a veces me las envía por Instagram, pero como pueden, bueno, como ustedes saben, esperen, voy a abrir mi ventana porque como pueden ver tiene una cortina medio azulosa. Entonces siento que con la luz y la cortina me veo un poco azul. Así que siempre la abro para grabar, si no, pues siempre la dejo cerrada para que ya sea como más blanquita la luz. Y a ver, mucha gente me la envía por Instagram y no les digo que estén mal porque pues así yo la puedo ver si es que si es lo que eso quieren, pero si quieren aparecer en reaccionando jugadas de mis suscriptores tienen que enviármela a mi correo que está en la descripción. No muchas veces los digo, que creo que por eso la confusión, porque en Instagram, como ustedes saben, pues no se puede ver, o sea, hablar, textear, mandar mensajes directos más que simplemente por el celular, así que pues en el celular no la puedo descargar para después ponerla en el video, porque miren, aquí les va esto. O sea, yo tengo aquí la sección de videos, de todos los videos que ustedes me pasan, yo los voy descargando, los voy guardando, y pues ya vamos haciendo una compilación. O sea, por ejemplo, normalmente en un reaccionando jugado de suscriptores grabo 5 o 6, o sea, reacciono 5 o 6 como por acá, entonces ya después los demás hasta aquí, los demás hasta acá, y así van pasando. Entonces, cuando ustedes me vayan enviando, envíenmelas por mi correo para que yo las pueda descargar y las pueda poner en esta como lista de espera para que pues en algún momento salgan, porque si no, pues simplemente las veré yo. Y ahora, otra cosa, ahí les va cómo funciona todo esto. Para empezar, pues pongo la cámara aquí, en este tripié que está aquí atrás, pero pues ahorita lo estoy ocupando, no lo estoy ocupando, así que les estoy poniendo esto. Ya una vez que puse todo esto, bueno, veo que por ejemplo esa silla de ahí, esa pesa de ahí, o no sé qué sea, pues estorba un poquito, entonces lo voy a quitar para que no haya tanto ruido en la imagen, tanta saturación, así que vamos a hacerlo. Una vez que le di a grabar, coloco todo esto así como más sensato ahí para que me escuche bien y no me estorbe tanto. Ahí como así. Ahí nada más se ve el filtro este. Pero bueno, a ver, para coordinar el audio de la cámara, que es diferente al micrófono, el audio del micrófono que estoy ocupando para la computadora, hago esto. Los aplaudo, es como los cines cuando hacen... Para coordinar el sonido, esa rayita de sonido, luego la paso en la edición para que las dos queden así, entonces ya se queda coordinado el sonido. Y así que vamos a empezar. Y pues bueno, chicos, así es como se graba un reaccionando a jugadas de mis suscriptores. Y bueno, como pueden ver, por ejemplo, yo me quedé hasta este video, reaccioné hasta este video. ¿Qué estoy apuntando? Hasta este video. Entonces lo que hago es, dentro de esta carpeta selecciono los que ya reaccioné para después que no se repitan y los meto a una que se llama ya. Ya después los borro, pero pues por el momento. Ahora me quedan... No, a ver, déjame ver si este ya, porque según yo este ya... Ah, no, me falta este también. Este lo meto también. Y pues ya nada más me quedan estos videos para reaccionar. Y pues nada, como les dije, este ya es el que ya queda. Y pues nada, ya me quedan estos videos. Y una vez pues ya he hecho esto, pues ya le voy aquí a parar, a stop, a grabar.
Ahí está, ya se está guardando. Y después de eso hago una carpeta en la que meto el video de esta cámara, que ahorita mismo, bueno, ahorita la paso con esta, con este, esta cosita que le meto la memoria, le meto la memoria aquí y ya nada más la conecto aquí en la computadora y ya la paso y hago una carpeta en la que ya pongo el audio de la, el audio y el video de la computadora y el video de esta cámara. Y pues con eso ya empiezo con la edición, que bueno, que ya es un poco más tardado, un poco más pesado, pero pues ahorita si es que lo hago, se los muestro. Algo también súper bueno de la app de MyFitnessPlan que les mencionaba, que está aquí. Por ejemplo, yo ahorita me quiero comer esta barrita, pero pues no sé, supongamos que no te sabes las calorías, bueno, que aquí claramente los dice que no sé qué, pero para registrarlo, chequense esto. Le damos aquí a registro. En el almuerzo vamos a ponerle añadir. Y aquí arriba tiene escáner, o sea, de código de barras. Guáchate esto. Ahí está. Ya está aquí para leerlo. Ve. Vamos a poner el código de barras. Ahí. Vamos a estirarlo. Ahí lo está leyendo. Ya lo leyó. Y aquí aparece. ¿Qué? O sea, what the fuck? Nutribar Kellogg's, yes, pinche, pinche, Nutribar de Kellogg's, what? Y eso está súper, súper, súper bueno. Y pues con esta app que les estoy diciendo, increíble. Recomendación mía, no lo sé. Ya a ustedes, por ejemplo, yo le doy a agregar a la palomita y ya se agrega a las galerías, las proteínas, los carbohidratos, las grasas. Todo, todo se agrega simplemente con un código de barras. Excelente, excelente, excelente. Mm. Me voy a chingar esta barrita. Como dice que recomendación de cuarentena. Si quieren estar cuidando su alimentación ahorita en esta cuarentena, pueden descargar esta aplicación bastante bien. Ahorita pienso seguir adelantando con la edición del video para que sea la comida y después repasar un poquito y después hacer lo que es el ejercicio y los directos. Así que nos vemos en un ratito. Ahorita son las 1:43. Ahorita les diría cómo funciona todo esto. Pues ya son las 4. Ya terminé de comer. Ya comí todo muy rico. Un poco de atún, un poco de fideos, espagueti. Y estoy todavía. Voy a editando esto. Ya estoy haciendo el video. Todavía me falta todo esto. Voy a seguir haciendo esto un rato en lo que se me baja la comida porque ya me mandaron la rutina de hoy y así que me van a acompañar a ver lo que estoy haciendo de ejercicio en esta cuarentena. Y ya se trabó el programa con el que edito y ahora no nos va a salir, se ya valió verga. Por eso siempre tiene que guardar las cosas, chicos. Pues ya. Ya acabé, después de un rato ya está todo listo. Ya está completito, nada más me queda renderizar lo que, como les dije, es como comprimirlo para que esté ya todo bien listo. Y pues nada, como mi computadora pues es esta de aquí, que después de muchos años pude conseguir. Sí, yo me la compré. No tiene una refrigeración líquida para el procesador y el procesador es el que hace toda esta chamba, entonces watchen este life hack. Le quito la tapa, le pongo este ventilador aquí, justo aquí enfrente, para que, pues como les dije, pues miren, les explico rápidamente. Pues los procesadores y todo, pues con los circuitos, con la electricidad, pues se calientan. Entonces si necesitan una buena refrigeración para que puedan funcionar bien. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se empiezan a calentar de más, ellos mismos solitos, ellos casi casi que piensan, por así decirlo, pero no están programados para eso, que cuando se calientan de más, se bajen su rendimiento para bajar su temperatura. Pero pues no queremos que baje el rendimiento, así que por eso le pongo este ventilador para que esté siempre al 100 y bien chingón. O sea, nada más le prendo así. Y pues realmente, a ver, porque puedo hablar, gracias. Realmente pues no es la gran cosa, pero ayuda. Y así que, bueno, dato para quien guste. O sea, y para que vean que no es mamada. O sea, le voy a poner aquí en renderizar y escuchen.
¿Ya vieron cómo se pone más al pedo? Entonces ya por eso le pongo este. Para que le haga más paro. Y mientras nosotros, como les dije, ya me mandaron mi rutina de ejercicio, así que vámonos a hacer ejercicio. Voy a acusar. Bueno, como pueden ver, ya, bueno, como ya escucharon, ya llegó mi asistente. Ya hice el cardio que le estaba mencionando allá abajo y ahorita ya nos vamos a entrar en el pinche gimnasio con dos cuerdas, con dos pinches ligas. Y pues los ejercicios que me dejaron, que pues igual nada más les enseño como una serie de los que me dejaron y ya. Pero pues es lo que me toca hacer ahorita. Y bueno, ahorita más adelante van a ver por qué me gusta venir a hacer aquí ejercicio. Pero pues bueno, eso ya se los enseño ahorita. Ya. Bueno, este es el primer ejercicio que me dejaron. Bueno, como les dije, voy a trabajar brazos y tríceps, bueno, bíceps y tríceps. Y pues nada, esto es con las ligas y, o sea, literalmente todo el entrenamiento de hoy lo voy a hacer con las ligas. Ya hemos estado haciendo con peso, o sea, con pesas, pero supongo que es como descanso, no sé, podría decirse. Por eso lo estamos haciendo con ligas. Chicos, tengan cuidado con esto. Se dio un ligazo en la cara. Quise estirar de más la liga. Pero mira, ahora tengo más tensión. Ni modo, no, con... Pero, liguita, ya se me rompió. Bueno, es que tiene sentido. Esta liga la tenía con una escaladora que era de mi mamá. Entonces tenía las ligas para andarla ahí mientras escalando. La escaladora se descompuso y dije, bueno, me voy a quedar las ligas. Y mira, F, ya tienen como 10 años fácil. Entonces pues ya era normal que se rompían. Mamón, con la escaladora. Ligas, porfa. Mamón, con la escaladora de mi mamá. Mamón, como siempre, mamón. Nada. Ya no te voy a grabar. Güey, me acabo de reventar la otra puta liga. Enséñala para tu canal, para que te patrocine. Me dio la oreja, güey, ¿no se ve rojo? No, no, sí, poquito. Estoy aquí, puta madre. Espérate, creo que sí está rojito tantito. Tantito, muy poco. Enseña tu liga reventada. A ver, suéltala otra vez. No, pues se rompió, güey, no la solté. Sí, ya sé, pero suéltala para que se haga la simulación. Nah, y ahora sí te la fregaste. Ya estaba bien vieja, güey, ya estaba pelando. ¡Oh, pues mira, el putazo que ve! Va a estar muy tensa esta cosa. No, la vas a tronar otra vez, canijo. Bueno, chicas, como ya pudieron ver, ya se me reventaron mis dos ligas. Yo creo que voy a juntar para comprarme otras porque pues en estos tiempos están bastante útiles. Y como lo pueden ver, pues puedes hacer infinidad de ejercicios. Que si brazo, tríceps, espalda, pecho incluso. Nada más con algo donde lo puedas poner y ya está. Pero bueno, como ya valieron cacahuate mis ligas, pues voy a ver si lo sustituyo con peso, que es lo que estaba haciendo antes. Y nada, pero como les dije al principio, antes de venir a hacer ejercicio acá, les había mencionado que... No estoy jugando con el zoom, neta, te lo juro. Solo le aumenté tantito para que se viera como en retrato. Corta esa parte. Bueno, y como les dije al principio, a mí en lo personal me gusta subir, hacer ejercicio aquí, una por el aire libre, pues por la frescura, porque en el cuarto igual antes lo hacía, pero te acumula mucho el calor y entonces se encierra y entonces está feo. Y bueno, y ahorita más que nada por la hora, pues también me gusta venir a hacer ejercicio aquí arriba, pues. Qué mejor estar haciendo ejercicio y ver esto, ¿no? Pero bueno, por hoy yo ya acabé mi rutina de ejercicios. Igual y les estaré, si es que les interesa, les estaré mostrando las anteriores que me habían mandado para que igual y ustedes la puedan hacer en su casa. Y pues nada, hasta aquí mi parte de ejercicio. Ahorita, como les dije, pienso terminar hacer el video, un poco la miniatura, prepararlo para mañana o no sé, subirlo hoy. Y ya más al rato pienso hacer el directo. Oiga, don, zona de anotación, ¿y cómo le hago para estar fuerte? Hijo, ponerle galleta, ponerle ganas, porque nunca es buen momento para rendirse. Voy a acabar esto y como les dije, ahorita pienso prender stream, ya son un poco las 9, pero es un poquito esto, lo que les enseñé, no sé por qué me salió, no sé por qué me nació, pero bueno. ¿A quién le importa? A nadie le importa lo que haga en el día, pero bueno, estaba aburrido, ¿sabes? Estoy aburrido, no sé qué más subir. ¡Sin ideas!
Y pues nada, ahorita le voy a prender al stream en Twitch, no sé, igual y en algún momento si ves que están interesados, les puedo poner aquí mi link de Twitch, aunque creo que nada más llevo un directo, no lo sé, pero igual y voy a estarle metiendo igual y todas las noches ahí. Un poquito, por ejemplo, hoy vamos a estar haciendo el Call of Duty, el modo squads, el de 4, entonces está pues interesante, según yo, o sea, para probarlo y pues para que la gente que esté ahí, pues si se quiera, pues se una. Así que pues nada, hasta aquí mi día, o sea, mi vlog del día, no sé cómo vaya a salir, pues es mi primer vlog, no sé, me da igual, está bien. Y pues nada, recuerda que pues si te gustó, pues puedes dejarme en los comentarios. No sé, también platícame un poquito de qué es tu día. Pues escríbemelo si quieres aquí en mi Instagram, que pues está ahí, sígueme. Y pues si quieres escríbeme qué tal te pareció, qué tal estás pasando tú tu cuarentena. Y si extrañas extrañar, si extrañas entrenar, porque yo en lo personal, sí. Así que, pues nada chicos, ya me despido. Soy Armando, un saludo. Recuerden que nunca es buen momento para rendirse. Y adiós.